La espera por la película canónica de Dragon Ball Super Super Hero está terminando y ya tenemos impactantes filtraciones y escenas exclusivas de situaciones que hará que tengamos más hype de ver la misma, desde la motivación y gran poder que Gohan tendrá, así como detalles sobre Goku, Vegeta y Broly mientras entrenan, además de que ya se filtraron los nombres de los soundtracks de la película, un nuevo teaser y el villano final casi filtrado en su totalidad. No te pierdas de esta información exclusiva, además de dejar tu like nivel dios y activar la campanita para no perderte de todos los detalles que la película nos tendrá sorprendidos. Primero abarquemos el tema del nuevo teaser de la película. Con una duración de 15 segundos, tiene escenas nuevas que nos detallan la verdadera situación de Gohan y el por qué se esfuerza en ser un superhéroe en esta película. Ya sabíamos que el factor principal de la pelea de Gohan era que Pan es secuestrada por esta malvada organización para obligar a Gohan a pelear. Gamma 2 se entretiene con Piccolo y su nueva transformación, mientras que Gohan es deslizado por Gamma 1 intentando que pierda el juicio y peleando con toda su fuerza. Un entorno por saber quiénes son los verdaderos superhéroes, ya que los Gamma piensan que los Saiyajin y muchos de los que conocemos podrían traer alteraciones a su mundo en cualquier momento, pues siempre han puesto al planeta en peligro. Ellos tienen un punto de vista diferente y están acondicionados para creer que la justicia y el heroísmo son ellos, mientras que Gohan no solo pelea porque el planeta esté bien o beneficio propio, y que entre esos motivos estén los que le importen como lo haría Goku. Gohan sí pone por encima de todas las cosas sus motivaciones, y nos dimos cuenta al ver que él dejaría de entrenar con tal de estudiar y ser feliz. Criticamos mucho a este Gohan porque él sí pudo tener la vida de sus sueños que Gohan del futuro no se pudo obtener, que sin lugar a dudas hubiese deseado de la misma forma. Él no peleaba por sí mismo, sino por sus deseos de pelear que eran muy grandes y traerían paz a los suyos. El Gohan que conocemos se dio cuenta gracias a varios factores como Trunks del futuro y hasta su propia hija, que si quiere cuidar sus motivaciones y deseos, tiene que proteger al planeta donde se encuentra, no siempre estará Goku, así que eso lo hizo volver a entrenar, destacando mucho en el torneo de la fuerza y en el manga destacando también considerablemente, demostrando que puede haber una fuerza más allá del estado definitivo, y no necesariamente necesita una transformación nueva u otra apariencia, es el mismo estado definitivo el que Gohan estaría llevando al límite y más allá, con tal de mantener al planeta a salvo. Ahora, tomemos en cuenta que ya se filtraron los soundtracks de la película y parece ser que esta vez no hay un tema principal. Quiero decir que así como las anteriores películas tuvieron su soundtrack característico, esta no la tiene. Y ahora que salieron los títulos de la película, ya tenemos una estructura oficial de la misma. Y esta dice lo siguiente. 1. La película comienza con el Dr. Edo y su historia con su viaje como héroe. Aquí posiblemente veamos su motivación principal y aquel sujeto extraño que posiblemente sea pieza principal de su motivación. 2. Piccolo y Pan se presentan en la película y después presentan a los androides Gamma. 3. Bills y Chirai tienen una participación destacable en el filme. Incluso Bills llama linda a Chirai y le dice que puede quedarse en su planeta el tiempo que quiera. Podemos entender esto con que Bills amó completamente su forma de cocinar o simplemente es otro chiste picarón más de Toriyama con la Bulma de color verde. 4. Aparentemente el deseo de Chen Long no tendrá nada que ver con el final de la película. Se produciría el deseo en la primera hora del filme. Y quizás, esto aún sin confirmar, los deseos esta vez no tengan importancia con el desenlace de la misma. 5. El despertar o despertares de Piccolo y Gohan suceden posiblemente después de la mitad de la película. Además de que Magenta, el líder actual de la organización malvada, en este punto escapa o desaparece de escena hasta el final. 6. Aproximadamente después de que se sepa qué pasará con Magenta, posiblemente se alejó para alterar aquel huevo que el Dr. Edo tanto estuvo trabajando. Después de que se altere, aparece una luz naranja. Empieza el verdadero peligro. O como dijo el gran José Labad en paz descanse, en ese momento sintió el verdadero terror. Además de que algo muy importante sucederá con Gamma 2. Y 7. Una luz misteriosa. Es el clímax de la batalla. Una batalla mortal donde algunas vidas podrían peligrar. Y al día siguiente, pasado un poco el tiempo, tenemos finalmente a los superhéroes. Ustedes podrían dar la interpretación que gusten a esta estructura. Sin embargo, queda muy en claro que la idea principal de esta película es demostrar cuál es el verdadero concepto de superhéroe que podrían aprender Gamma
Gama 2 y hasta Gama 1, aunque desconocemos si los dos terminan bien para el final de la misma, ya que si viene un giro de trama bastante importante sobre el villano final. Aquí vienen spoilers peligrosos, así que atentos. Era obvio esperarse algo como el Androide 21 o Cell para el villano final. De hecho, hasta hice un video sobre eso, y más porque los filtradores importantes compartían imágenes de estos dos. Pero será algo completamente diferente a lo que nos imaginamos de Cell o 21. La cuenta de un filtrador preciso en Twitter, DBS Hype, nos compartió imágenes de cómo sería dicho villano final, y podrían ver las imágenes por ustedes mismos. Mi primera conclusión al ver todas estas imágenes era que una criatura nueva parecida a Cell, pero de un tamaño gigantesco, se creó a base de la alteración de esa cápsula, pero iba a ser creado de la misma forma que la anterior, solo que ahora tiene el ADN de personajes más nuevos. Podría tener el ADN hasta de Majin Buu y Goku y Vegeta, quizás hasta su forma Blue, o no tan exagerado, además del ADN del Cell anterior. Digo esto porque otro filtrador de DBS Chronicles compartió que hay mucha similitud entre el Dr. Gero y el Dr. Edo y hasta el Androide 21, quien dice podríamos saber muy pronto su verdadero nombre, pensando que podría también aparecer de otra forma en la película. Y si el Dr. Edo es muy cercano a Gero y sabemos por scans de la V-Jump que es mucho más inteligente que su antecesor, fácilmente podría tener los conocimientos de cómo se creó Cell en el pasado. Y esto podría jugar en clave, pues no sabemos si tiene la memoria de Cell que conocemos o simplemente es una nueva criatura parecida a él, para finalmente tener esos colores característicos. ¿Y quién más tiene esos colores? Gama 1. Así que, ¿qué creen que pase con él? ¿Qué creen que pase con él, o no creen que se trate de ese Gama? Lo que sí estamos seguros es que así no sea el mismo Cell que conocemos, así no haya un Androide 21 como la conocemos, estarán muy influenciados en los mismos, quizás más de lo que creemos. Además, también tenemos otro spoiler caliente, pero que no debería ser como tal uno, ya que ahora sí casi al 100% se nos confirmaría que Goku, Vegeta y Broly nunca vuelven al planeta y siempre estarán con Bills, por lo que el destino del planeta dependerá exclusivamente de Gohan y los demás. Algo épico, porque la película tendría un equilibrio entre Goku, Vegeta y Broly haciendo algo nuevo con su entrenamiento y finalmente dándole a Gohan el protagonismo que se merecía. Así que, ¿qué opinas de esto? Déjame tus teorías en los comentarios y activa la campanita, ya que esta semana se viene con todo para la información de la película y serás de los primeros en enterarte de la información verídica y oficial. No cambiarás de opinión. Ahora me complace anunciarles que pueden apoyar un extra al canal. Ya está disponible el Super Gracias, que a diferencia del botón de unirse o cualquier otra cosa extraña, con esta opción apoyas una única vez en el video que más te guste del canal. Puedes preguntarme cualquier cosa, pedirme algo en específico y además estarás apareciendo en los créditos y saludos de los próximos videos. De antemano y de corazón, muchísimas gracias por todo su apoyo que han estado mostrando. Les mando un gran saludo a todos los que vean y escuchen este video y conmigo hasta la próxima.